Miren más ese vaso de agua. Pues esta agüita es agua de aquí de Coyoacán y de aquí del pueblo de los Reyes, que son lugares de agua, y que es el agua que alimenta a todos los acuíferos. Pues la inmobiliaria Quiero Casa sigue tirando esta agua. Esto no solo ocasiona el desabasto de agua de muchos de nuestros vecinos y de otras colonias, esto a largo tiempo nos va a perjudicar mucho, mucho. Y el dinero de Quiero Casa, ese no se toma, ese no da la vida. Por eso, en defensa de la vida, estamos aquí defendiendo esta agua. Esta agua que la naturaleza nos da y que haríamos muy mal en no defender el agua. Es necesario que todos defendamos este recurso que tenemos aquí en Coyoacán y que es para todos. El manantial es un patrimonio nacional y es un agravio que se esté tirando esta agua al drenaje. Están violentando hasta los tratados internacionales. Defendamos el agua. Defender el agua es defender la vida. Gracias, señora Fili. Pues aquí nos pasamos a retirar después de ver esto, que sigue y ya no sé hasta cuándo va a seguir. Pero vean nada más lo que se está cometiendo. Es un agua pura, cristalina. Y ya, no sé qué más evidencias quiere el gobierno de que hasta hacer, que se puede hasta tomar esta agua, ¿eh? Está muy limpia esta agua. ¿Sí? Está muy limpia esta agua y no... No es posible que la empresa Quiero Casa esté haciendo ese ecocidio. Vean nada más qué agua tan cristalina. La señora Fili hasta se está refrescando con esta agua del manantial. Y no lo hacemos nada más por que el gobierno crea, porque la verdad es una agua pura de un manantial. Nada que sea agua tan mala que se vaya al drenaje, como lo dijo Patricia Mercado cuando instalamos el plantón el 29 de abril del 2016. Ella dijo que el agua era tan mala que se fuera al drenaje. ¿Cómo puede ser que ella, una funcionaria que debería de proteger los recursos, no lo hace? Y veamos aquí, veamos esta agua. Tomándola. ¿Y por qué? Porque esta agua es la que nos ha dado la vida. Gracias, doña Fili. Bueno, nos pasamos a retirar. Y aquí en el predio de Azteca 215 sigue este ecocidio. ¿Sí? Ojalá las autoridades hagan algo al respecto, porque da mucho coraje que unos pocos nos sentimos impotentes para hacer algo. Por eso recurrimos a la autoridad y hacer estos videos para que sea, nos crean. Y no sé qué más se puede hacer. No, yo. O solamente que vayan a creer que nos bañemos con esa agua también. ¿Sí? Bueno. Vamos, en la próxima reunión que tengamos, vamos a llevar unas garrafones de agua que está, creo, mejor que la de Electropura. ¿Sí? Porque es agua de un manantial, ¿sí? Todavía. Es todavía mejor que la que nos llega a nuestra casa. Y mejor que el agua de Bonafón. Y mejor que el agua de Bonafón, todo, ¿sí? Vamos a... ir defendiendo el agua, la vida, porque eso es para nosotros. El agua es vida para nosotros, yo sé, que también para los machos, ¿sí? El agua es vida, y la vida se defiende. El agua es vida, y la vida se defiende. ¡El agua es vida! ¡La vida se defiende! ¡El agua es vida! ¡La vida se defiende! Vamos a ir defendiendo el agua, la vida, porque eso es para nosotros. El agua es vida para nosotros, yo sé, que también para los machos. El agua es vida, la vida se defiende. El agua es vida, y la vida se defiende. ¡El agua es vida! ¡La vida se defiende! ¡El agua es vida! ¡La vida se defiende!